Con el propósito de mejorar la calidad de vida e infraestructura escolar de la ciudad de Mérida, el ayuntamiento continuará gestionando apoyos para beneficio de sus jóvenes estudiantes. Así lo señaló el alcalde de la entidad, Renán Barrera, luego de que se inaugurara la construcción de la techumbre en la escuela CETI 112, la cual tuvo una inversión estimada de más de 2 millones de pesos. Vamos a continuar y en algo que hemos llamado también saber la necesidad de cada escuela. No todas las escuelas tienen las mismas necesidades. Como ustedes ven, acabamos de entregar este domo de una inversión de más de 2 millones de pesos, pero también hay necesidades en las canchas deportivas, en la infraestructura de baños, de sanitarios que hemos estado invirtiendo, en bardas perimetrales también para resguardar la seguridad de los estudiantes. En fin, vamos a continuar trabajando en ese sentido. En Presidium, el primer edil recordó la importancia de la preparación estudiantil para el desarrollo de la ciudad de Mérida, por lo que también anunció el arranque de cursos propedéuticos que ayudarán a estudiantes de preparatoria para alistarse en su carrera hacia la universidad. De que no puede pagar los cursos propedéuticos y por lo tanto no tiene las mismas condiciones para los exámenes de admisión. Un curso propedéutico que puede ir entre 1.800, 2.000 pesos, hoy desde el Ayuntamiento de Mérida lo vamos a poder apoyar aproximadamente a casi 1.900 alumnos, de entre ellos muchos de ustedes que puedan seguramente poder estar acá. Hoy tenemos 817 mil pesos de inversión para ambos cursos. Con información Momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan. Eclipse, televisión digital.